Sí, gracias, Presidenta. Bueno, va de economía, hoy el Pleno, abrimos el año económico. ¿Qué opinión le merece a la señora consejera que Castilla y León y las principales variables económicas que afectan a la comunidad estén evolucionando de una manera negativa, sobre todo en los últimos meses? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, Presidenta. Mire, señor Romero, la evolución de Castilla y León no hay que mirarla con una visión cortoplacista en los últimos tres meses, los últimos seis meses. Yo creo que hay que ver la tendencia. Y la tendencia de la economía de Castilla y León, hay que decir que estamos hablando de una recuperación económica porque literalmente hay eh, datos positivos desde el año 2014 de incremento del producto interior bruto. Y eso se ha trasladado al empleo y le ha dado a todos el presidente de cómo el desempleo se ha reducido en los últimos años de acuerdo con esa evolución económica y también se ha trasladado esa, esa recuperación económica al bienestar de los ciudadanos que viven en Castilla y León. Por lo tanto, la valoración que tengo que hacer, desde luego, es, comparado con la crisis económica, la valoración es positiva. Gracias. Gracias. Para un turno de, de réplica, el señor Díez Romero. Sí, sí, siempre se dice que todo se mide depende de quién lo compares. Bueno, el pasado 8 de septiembre conocíamos que la producción industrial caía en Castilla y León un 6,1%. Frente a una caída del 2%, frente a una subida del 2% en la media nacional. Hace 15 días, cuando estábamos en este Pleno, el Colegio de Economistas preveía que Castilla y León cerrara 2017 con un crecimiento del 2,4%. Pero es que hacía apenas dos meses había previsto que Castilla y León cerrara con un crecimiento del 2,8%, cuatro décimas menos. Y lo decía claramente, esto se debe a la mala evolución demográfica de Castilla y León. De hoy mismo, os lo ha dicho también mi portavoz. ATA lamenta que Castilla y León fue la comunidad autónoma que más autónomos perdió en septiembre. 200, o sea, perdón, 706 autónomos menos. Por el contrario, España sumó 3.132 autónomos. El número de parados subió en Castilla y León en 1.122 personas. efectivamente con estos datos del paro lo que muestran ustedes es que su modelo económico está agotado 1954 parados más en el sector servicios un modelo que evidentemente nos conduce a que en Castilla y León con más de 150 contratos, es decir, con 171 contratos, se haga un afiliado a la Seguridad Social. Desde luego yo creo que ustedes están batiendo todos los récords a lo largo de la historia de esta comunidad, los de precariedad, por supuesto, y 25.000 paisanos menos año tras año que se van de nuestra tierra por sus políticas. Si es que ya no va a quedar nadie ni para escucharnos. Y es que han sido ustedes incapaces en dos años, en tres años, como usted misma ha dicho, con tasas de crecimiento económico cercanas al 3%, de cerrar la brecha social, de parar la despoblación o de acabar con la precariedad en Castilla y León. ¿Qué van a hacer ahora ustedes cuando se está ralentizando la economía con sus políticas? Desde luego, en mi grupo político no lo queremos ni imaginar. Peor, no se puede. Y tampoco, porque tampoco son capaces ustedes de cerrar la brecha salarial en Castilla y León. Mientras los beneficios empresariales crecen, ¿qué le pasa a los salarios en Castilla y León? que son los terceros más bajos del conjunto del país. Mientras los beneficios empresariales crecen, en Castilla y León, en el año pasado, los salarios bajaban un 1,6%. Y yo le pregunto, porque su portavoz en el Gobierno ha dicho hoy que ustedes van a seguir haciendo igual, van a seguir haciendo lo mismo, porque está muy contenta. ¿Usted está de acuerdo con su compañera? ¿Hasta cuándo piensan condenar a Castilla y León al exilio económico? ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir condenando a Castilla y León a la despoblación? Y es que, ¿cómo pueden estar orgullosos ustedes de que los salarios bajen mientras los beneficios empresariales estén subiendo? ¿No ven ustedes el problema? ¿Pero dónde están ciegos ustedes? ¿No ven que esto no puede seguir así? Por eso, desde mi grupo político, le decimos: frente a su continuismo, su conformismo y la agonía de su gobierno, frente a las políticas económicas de austeridad que generan precariedad, Desigualdad y despoblación, en Castilla y León hay una alternativa. Y termino antes de que me diga nada la señora presidenta. Una alternativa para potenciar el tejido productivo, una alternativa para redistribuir riqueza, una alternativa para que la gente, en definitiva, no se marche de Castilla y León. Una, una alternativa para que los trabajadores pobres no sean la norma, sino la excepción en esta comunidad autónoma. Porque tengan ustedes una cosa: con Podemos, la Castilla y León que viene, las personas primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía. Eh, gracias, presidenta. Mire, con Podemos, más desigualdad, más pobreza y más paro. Eso es lo que pasa con Podemos. Pero, usted, esa visión, esa visión oscura que ustedes tienen hace imposible que se recupere la actividad económica. Pero ustedes siempre se agarran a los datos negativos y hablan de la industria y dicen, hombre, es que el IPI ha bajado. Pero hay otros índices que indican que después de un récord histórico de exportaciones en el año 2016, después de un récord histórico en el IPI en 2016, lideramos todo el año el índice de producción industrial, pues este año evidentemente ha caído. Pero hay dos datos que son muy significativos. Teniendo el nivel industrial que alcanzamos el año pasado, resulta que la cifra de negocios de la industria en los siete primeros meses del año, se ha incrementado el 0,8% en términos interanuales. Y las entradas de pedidos, un dato muy importante también en estos siete primeros meses, crece el 2,9%. Como observará, la entrada de pedidos augura que va a haber más producción en el futuro. Por lo tanto, no es autocomplacencia, señor, son los datos, señor Díez. En cuanto a otros índices que le pueden significar algo, es que eh, la gente confía en las políticas de la Junta de Castilla y León. Y la prueba es que los dos índices que se miden, y algunos lo mide el INE, son el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial armonizado. Bien, pues el índice de confianza del consumidor resulta que tiene, en, su, en la valoración de la situación actual, estamos en niveles cercanos al máximo histórico, incluso de antes de la crisis. O el índice de confianza empresarial armonizado tiene el valor más elevado de toda la serie histórica. incluso por encima del conjunto de España y somos la quinta comunidad autónoma que mayor índice de confianza empresarial tenemos luego aunque ustedes los de Podemos los del grupo Podemos no confíen pues se ve que hay gente que todavía confía en las políticas de la Junta de Castilla y León y mire habla usted de las, de la ocupación y del paro Yo le digo, le ha dado datos el presidente, y no los voy a reiterar porque no tengo tiempo, pero es que hay más ocupados en Castilla y León. Hay más ocupados, no solo menos parados, más ocupados. Y también un dato más, en particular, las mujeres, que nos importan mucho a este gobierno. Pues mire, la tasa de actividad aumentó y estamos en el nivel más elevado para un segundo trimestre de toda la serie histórica. Y la tasa de paro se redujo. Estamos ahora mismo, eh, y además se ha reducido y ha aumentado la tasa de actividad mucho más que en España. Y el empleo indefinido crece, crece un 2,77% interanual por encima de la media eh, nacional. No le voy a dar más datos porque no me da tiempo, pero sí le quiero decir, señor Díez, Que no cojan solo los datos negativos, que los hay, cómo no. Y tenemos que trabajar mucho para conseguir que las personas, que todos los que quieren trabajar, encuentren un empleo. Pero tampoco nos demonice, porque creo que la Junta de Castilla y León, dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo todo lo posible para que la gente encuentre empleo y este sea de más calidad. Muy bien.